¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos checando rápidamente todo lo que es tendencia en las redes sociales. Y hay que hablar con respecto a la selección mexicana de fútbol, que hoy vivió un día bastante complicado. Sigue estando de la chingada la selección mexicana de fútbol, como termina pasando cada 4 años. No hay ningún proyecto, no se ha podido crear realmente una base para los próximos años, una estructura de trabajo con la cual se pueda llegar a manejar este proyecto como tal. Hoy John de Luisa ha corrido prácticamente todos, pero también él tendría que estar tomando parte de la responsabilidad por ser el máximo dirigente y no hacer los cambios en su debido tiempo. Hoy le dieron crank a Gerardo Torrado, que estaba a cargo de la Dirección Deportiva General, Ignacio Hierro, que estaba a cargo de ser el director de selecciones nacionales, y también a Luis Pérez, que estaba como director técnico de la Sub-20, y es casi un hecho que también a Mónica Vergara también le van a dar las gracias, la que dirige el Tri Femenil. Entonces, destacado el hecho que se estén haciendo estos cambios a solamente unos cuantos meses de que esté iniciando el Mundial de Qatar, con lo cual denota la preocupación de los máximos dirigentes del balompié mexicano, que son las televisoras, tanto Televisa como TV Azteca. Deben estar preocupados que su producto estrella no esté caminando bien en los últimos años. Bueno, con respecto a estos cambios, bueno, Jesús Martínez ha dado su opinión, el dueño del Grupo Pachuca. Él dice lo siguiente: cuando no se planea y no se hacen bien las cosas, pasa lo que pasa. Es triste que las selecciones se quedaran sin Mundial y sin Juegos Olímpicos. Es responsabilidad de nuestros federativos. Entonces, con esto, chicos, no cabe la menor duda que con estos cambios, el que tiene la mayor presión es el Tata Martino por sacar buenos resultados en este próximo Mundial de Qatar, porque si la selección mexicana no clasifica de la fase de grupos, el siguiente en dejar su puesto tendría que ser John de Luisa. Entonces, ahí está, chicos. Ya para despedirnos, bueno, el América por fin conoce la victoria en esta apertura 2022. En el último minuto termina derrotando al Toluca 1-0. Ahora sí, cuídense, hasta luego.